La verdad que nosotros volvimos muy contentos ahora. Nuestros alumnos realmente esperaban el regreso a la presencialidad. Me parece que en otra nota lo dijimos, o no sé si este año o el año pasado, a nosotros nos costó mucho desde lo virtual, ya que muchos de nuestros alumnos por ahí no cuentan con los medios informáticos para manejar celulares, compus. Entonces era todo un tema donde teníamos que mandar todas las actividades en formato papel. Nosotros necesitamos la presencialidad, así que estamos felices de volver a tener a todos nuestros alumnos acá en la escuela. Sí, los chicos vienen muy gustosos ahora que estamos en la presencialidad, por supuesto, siempre respetando los protocolos, que ya lo hablamos la otra vez y creo que todo el mundo ya los conoce, el distanciamiento y además también, bueno, por ahí tenemos chicos que van faltando porque el COVID, bueno, nos agarra a todos y por ahí tenemos menos alumnos y respetamos todo lo que es referente al aislamiento. Así que bueno, nos estamos manejando como todas las escuelas. ¿En qué se dificultó más? Sí, a nosotros por ahí se nos complica el tema de que nuestros alumnos son adultos mayores y que la mayoría no está vacunado todavía. Y también nos manejamos en horarios donde hay restricciones. Entonces, bueno, nuestro horario está recortado. Los chicos vienen desde 6:30, desde 18:30 a 20 horas, por el tema de la circulación. Sí, lo que destacamos por ahí que es positivo es que nosotros no hicimos burbujas. Todos cumplen todos los días en todo su horario, que eso, bueno, ayuda mucho a lo que es la continuidad. Siempre decimos que nosotros tenemos acá en San Carlos lo que es la sede, después tenemos todos los anexos en las localidades como San Carlos Norte, San Agustín, San Jerónimo del Sauce, Santa Clara, Caima, Gessler, Galvez. Entonces, bueno, nos vamos adaptando a cada una de las localidades dependiendo de lo que va diciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe, ya que por ejemplo las localidades más chiquititas la semana pasada ya pudieron estar trabajando de la presencialidad. Nosotros San Carlos y Galvez volvimos esta semana. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, un año que nos asombró muchísimo la cantidad de gente que se acercó a la institución a inscribirse para poder terminar sus estudios primarios. Así que estamos muy contentos y bueno, felices de volver a estar en la escuela. El número aproximadamente, ¿cuántos alumnos hay? Nosotros tenemos alrededor de 112 alumnos, contando, como te dije, todos los anexos y la ciudad de Gálvez. Esta semana también empezaron a funcionar los SECLA, los talleres que tenemos de pintura, electricidad, carpintería e informática, también a través de la presencialidad, que antes, como estuvimos, la escuela como funcionó, ellos también trataron de dar actividades desde la virtualidad y ahora volvieron a la presencialidad, así que también estamos contentos por eso.